¿Qué tal, familia? Bueno, de momento estoy en un portal y es que me ha llamado mi amigo John Te Lo Busca porque dice que tiene un piso para enseñarme increíble. Aquí estoy delante de la puerta a ver qué novedades tiene para mí, porque conociendo a este chaval seguro que ha preparado algo increíble. De todos modos, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos, chavalote? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Me habías dicho que veníamos a grabar un piso. ¿Tú crees que hemos venido igual un poco pronto? Yo creo que es un poco pronto, pero si esto está en los alambres. Wow, pues yo como que ya estoy viendo ahí la cocina. Como que la espalda que tenemos aquí, un pasillo así como con una pequeña curva, iluminado con pequeñas cositas y aquí un salón que te mueres. Yo sé que tú tendrías capacidad de dejar esto a otro nivel. ¿No te lo crees? No lo sé, no sé si soy capaz de imaginármelo. Cierra los ojos. A ver, sigue diciéndome, ¿qué te imaginas? Más para allá vamos a tener un vestidor con una habitación subprincipal increíble. Lo veo. Despierta, Dani, despierta. Oye, ¿qué te parece? Ya decía yo que no había tanto que imaginar. Guay, ¿eh? Oye, es broma porque finalmente, ¿dónde estamos? Calle. Aquí. Pues mira, esto es una cosa que nos ha pasado, que no nos había pasado jamás. Y es que un grupo de inversores nos han contratado para hacer un piso piloto dentro de un edificio que van a vender 10 para reformar cada uno como quiera. Podemos entrar nosotros en la reforma o no. O el cliente coge a otro reformista y se acabó. Pero bueno, yo creo que seremos nosotros. Este que acabamos de ver ahora es el piso gemelo que está en el otro lado, que es como yo lo vi cuando vine a medir hace montón de meses. Está guay que podamos ver ese cambio, ¿verdad? Que es lo que era, lo que nos encontramos y cómo a raíz de ahí tenemos que empezar a pensar y empezar a ver cosas. Y ahora que este piso ya está reformado, como hace las cosas, pues yo creo que nos podemos dar una vuelta. La cocina que la tengo aquí, tengo muchas ganas de enseñársela, pero hay cositas que quiero ver antes porque has hecho algunos detalles aquí en el salón muy chulos. Hombre, pues sí, mira, creo que nos hemos venido con la zona de televisión, que era complicado ponerlo, para tampoco que la cocina se dejara ahí, porque es un cocinón tan grande que ahora veremos, ¿no? Y hemos hecho solamente un paño en medio de la cocina para poder colgar la televisión y le hemos metido este onduladito que tanto me gusta. ¿Estos son los que venden ahí en internet, que son como de concho? No. Ahí, a ver, están bien también, ojo, sí. Pero a mí me gusta más trabajado, más madera, más el tacto que sea más natural. Y eso sí que nos encargamos minuciosamente en el carpintero. Estar todos los días, cada detalle, como los ingletes, nos vamos, canto, pilastra. Son pequeños detalles que yo creo que hacen de esto un buen proyecto. Si cerrara tu carpintería, tendrías que pedir trabajo en nuestra tienda o en algún sitio así, ¿no? Bueno, pues que no, no estaría mal, no estaría mal, ¿eh? Porque es que es un fanático de la carpintería. Vamos a ver detalles durante todo el piso, incluso las cocinas, nuestras cocinas, las tuneas con tu carpintero. Me mola. Es que es muy guay ese que a todo, Dani, hay que darle un toque. Cada estudio tenemos nuestro toque, el saber que una casa, un proyecto está hecho por John Te Lo Busca, como es este caso, ¿no? Y que la gente venga y sin saber quién lo ha hecho, hoy lo ha hecho John. A mí eso yo creo que ya es cuando realmente estás haciendo marca y me mola. Me encanta. Decidiste cortar, hablabas de que dejaste lo de la tele, pero dejaste aquí un supervidrio, que es la manera como de comunicar las dos estancias, pero que no estén comunicadas, yo todo creo aquello que está de que guay. Si cocinas... El tema de olores, Dani, soy un poco maniático para eso. Y siempre que puedo me gusta tenerlo junto, pero siempre con la posibilidad de tenerlo cerrado, ¿vale? Y creo que aquí lo hemos hecho muy guay, el que desde cualquier parte del salón se pueda ver las dos zonas de cristal que atraviesas, ves la isla, una isla que luego lo vas a explicar maravillosa y que tantas ideas nos dais, la verdad. Está muy chulo. Algo que me ha llamado también la atención según he entrado en esta estancia, estos son las antiguas vigas, ¿no? Del edificio. Nosotros... Y las has mantenido, pero le has dado otra vuelta. Claro, hay que decir, Dani, que estamos en el centro de Burgos, o sea, en la pata del Cid, digamos. ¿Qué calle es? Es la calle Vitoria, pero está al lado del Cid, o sea, es el centro, centro, centro. Y estos pisos siempre tienen historia, tienen algo, tienen vida. Y todo esto que hemos querido sacar, pues yo creo que dice mucho de lo que, de dónde estamos, ¿no? Pero bueno, no son cosas que hay que dar pequeños detalles. No serán las únicas vigas de hierro que hay, porque veremos algunas luego más. Aquello me ha encantado. Pero, ¿dejaste aquí mi cocina? Aquí, como en un escaparate, con estas dos puertas. Sí, es cierto, parece que está de anuncio. ¿Te gustaba? Habíamos visto mucho la carpintería para este tipo de cierres de madera. También la hemos visto en negro, que es como más común. Aquí volviste a cambiar otra vez la película. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que tienes que jugar mucho con los gruesos. Aquí si nos juntamos con mucho grueso iba a hacer de esto algo tosco. Tiene que ser al revés, tiene que ser algo que el cerramiento sea muy finito, muy liviano, pero que nos haga su función. Y nos vinimos con un poquito de aluminio, nada, 16 milímetros. Marquito de nada. De nada. ¿Y qué es lo que hace? Y perdona, porque el tirador
que tú pasas así como muy rápido, y esto es una cosa mía, aquí siempre hay un drama con los tiradores de este tipo de puertas. Que si una solapa por fuera, que si paso y me engancho, que si gasto un pastizal haciendo un orificio al cristal y queda blandito. Mira cómo lo solucionaste. Pero es que ya hay cosas maravillosas. La Pero gente si es que piensa... la has puesto como una pieza por encima y ya está. La gente piensa muchísimo, Dani, y yo creo que solamente escoger el elemento que mejor nos venga. Y aquí simplemente no sale nada de la carpintería y queda guay. Y se abre súper cómodo. Sí. Son unas cachopuertas una hoja de 1,40. Hostia, me encanta, me encanta, me encanta. Porque claro, al abrir así en esquina, el paso que queda y la comunicación que queda con el resto de la vivienda es maravilloso. Es muy guay, es muy guay. Y creo que te da una amplitud que volvemos a decir lo que decimos muchas veces en otros proyectos, ¿no? Que estamos muy cerca de todo. Que el estar en la cocina no significa tener que estar aislado de todo el resto, ¿no? Y creo que eso me mola, Dani. Desde aquí estoy viendo el despacho, que me parece una locura. Luego lo vamos a ver. En un minuto lo vamos a ver, que está ahí detrás, que tiene esta línea directa en visual con el despacho. Si estoy aquí cocinando, estoy viendo toda la familia, es de donde venimos. Y tengo la catedral. Toda la luz. Y enfrente la catedral, que la estoy viendo allí. O sea, la catedral de Burgos, maravillosa. Me parece súper guay. Me gusta mucho la catedral también de Burgos, ¿eh? No solo la de León es una catedral. Una buena catedral. Son dos catedrales muy bonitas. Una isla, una península muy sencilla, muy técnica. Zona fregadero, 70 centímetros para el mueble del fregadero, para que así un fregadero de 50 quede lo suficientemente separado a los lados. Cubos de basura en la parte de abajo, porque en estos proyectos tan bonitos, ¿dónde narices vamos a colocar todo esto que es la basura? Si no es aquí. Importantísimo. Lavavajillas de integración. Y me molaría que me dijeras qué te parece este nuevo módulo que saca Santos, pensando ya en las placas con extractor. Me parece maravilloso, Dani. Vais un paso por delante del resto y es una cosa que me preguntan muchísimo en Instagram, en mensajes directos y tal. ¿Dónde está el extractor? ¿Dónde está el extractor? Y creo que es una solución fantástica que quizás al principio no estábamos tan familiarizados con ello y cada vez vamos más ahí. Ya no me hace falta el buscar el extractor, que nos volvemos locos. Es verdad. Salir a fachada y tal, porque funciona de verdad fantásticamente. ¿Te acuerdas la primera que hicimos juntos? Casi empezaba esto, ¿eh? Era una placa de Siemens, una placa, ¿qué pasa? Placa campana. Oye, ¿tú te crees que les mandé a los clientes mandarme cocinando salmón a ver cómo chupaba eso el vídeo y tal? Sí. Fue la leche. Fue es la una leche. Gozada. Pues el truco, ¿cuál es el truco? Nuestro fabricante de cocina Santos tiene tres profundidades de modulación. 60 centímetros, 65 y 72, que con puertas un centímetro y medio más. Entonces, ¿qué hacemos? Se coge el módulo de 67 centímetros, se le aplica la guía más corta, que es una guía de 50, que sigue quedando un pedazo de cajón, y por lo tanto se crea aquí detrás un espacio libre para poder salir con el aire, con los conductos, con los tubos. Vamos, que te vale para cualquier placa, porque estas placas de ahora, este es un modelo de Bora, y estas vienen con salida directa atrás. Uh-huh. Pero hay otras que te recomiendan que hagas un poco de canalización y dirijas el aire por debajo. Vale, con cualquier placa lo tienes solucionado. Y es que es muy cómodo, porque tú estás aquí cocinando, toda la luz perfecta, luz natural. No tiene nada que ver. Al final, las campanas extractoras es un elemento que es fijo, que no se puede quitar, y esto es una solución súper práctica, ¿eh? Y tú que estás aquí todos los días en el polvo, cuéntales lo complicado que es muchas veces colocar ese tipo de campanas en el techo, el refuerzo, no, bajarlo, llevar el tubo. No, y el que tú estés aquí y no puedas ponerlo aquí porque tienes que abrir la ventana, te vuelvo a decir que es que creo que las soluciones que dan, o sea, es muy importante y nosotros lo valoramos muchísimo. Si sumas el precio de una inducción con las mismas características y de una campana de techo, te vas ahí, pero claro, no te olvides que con esto no hay ningún tipo de reforma. Uh-huh. Y cuando tú tienes que ponerla en el techo, tienes que reforzar con pladur, tienes que sacar el tubo, tienes que traerlo, tienes que hacer una bajada de techo, cambias las alturas, uh-huh, de la cocina. O sea, hay un tema ahí importante, por eso... Todavía estamos en el punto que hay que convencer un poquito a la gente, porque no confía hasta que lo ven funcionar, ¿eh? Es la leche. Poco a poco. Me gusta porque tengo la placa, me doy la vuelta y tengo todo lo que necesito para cocinar. El horno, el microondas y aquí debajo una gavetita con pulsador que abro y cierro cómodamente. Tenemos en esta parte los 5 cajones interiores, que yo creo que esto... ¡Qué importante! Yo creo que sí. Y muchas veces nos dicen, joder, pero es que este cajón de aquí arriba está muy alto. Está a la misma altura que un estante. Uh-huh. Y por lo menos aquí puedes sacar, puedes poner de puntillas y sacas el bote de tomate. O lo que menos uses, me da igual. O lo que menos uses. Yo creo que los cajones interiores es que es vital en estas modulaciones. Así es. Ahora me vas a decir, porque claro, esto no se pide en la fábrica, esto es Made in John. Pues a ver, Dani, me encanta este remate, amigo. Vosotros, te vuelvo a decir, que me dais muchísimas soluciones, o sea, mogollón de soluciones, pero sí que es cierto que creo que en cada casa tiene que haber algo de cada estudio, ¿no?
de cómo somos nosotros, de cómo somos las personas, y eso se refleja en pequeños detalles. Y eso, pues, a mí me gusta meter mucho la madera rechapada, porque es un rechapado de roble, que luego lo teñimos con nogal y le damos un barniz pure mate. No me gustan nada los brillos, con lo cual, pues, es así como lo hacemos, lo incorporamos a algún LED, tal. Ah, queda un tacto súper chulo y con la luz. Por debajo tres gavetas, 90, 80, 90. Esto también es tuyo, el tema del platero. Fíjate que apenas trabajamos mucho el platero, pero es que con John... Me encanta. Es que esta pieza es una cosa que le encanta. Siempre hay que poner los plateros. Te pedimos algunos palitos más, porque de serie creo que vienen cuatro y yo creo que son muy pocos y así queda bastante completo. Por la parte de arriba también, te gusta mucho que el interior no sea en grafeno, sino que también sea rechapado en la misma manera. Es que todo lo que de calidez, no me digas que tú abres... Y no te apetece. Sí, sí, queda chulísimo. Y algo que me gusta, o sea, esta cocina, los que seguís a John en Instagram, @JohnTeLoBusca o a nosotros, habéis podido ver dibujando en una pared esta misma cocina. Esto estuvo dibujado en esta pared aquí atrás, ¿verdad? Así es. Y él le da una vuelta a la cocina puente. Y te explico por qué. Porque hace el puente sin modulación abajo, utiliza este estante. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que estas partes de aquí arriba tienen la misma profundidad que las de abajo. Se aprovechan de verdad. O sea, son súper módulos los que hay en la parte de aquí arriba. Y con esto no pone un módulo de cocina en la parte superior, sino que cruza este estante y le da este color tan bonito. Y contigo, los frigos y los congeladores, siempre que nos entran en las cocinas, siempre integraditos, side by side. Y esta super pieza aquí para tener todo el frío del congelador. Sí, porque al final cada vez tiramos más de congelador, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante. Vamos en el día a día con una rapidez que lo que hacemos es tras, tras, tras. Y color cashmere, muy bonito, ¿eh? Eso es. Combina muy bien con las golas blancas, me gusta. Y no quiero marchar de aquí sin que me hables un poco. ¿Cómo cambiamos esta mesa barra que esto dio una vuelta en el último momento? Me acuerdo aquí perfectamente contigo diciendo, no, Dani, yo aquí saco, pongo unos taburetes altos y tal. Y luego mirando desde allá, porque... Los que nos seguís en Instagram sabéis que cambiamos muchísimo en obra. Eso es la confianza que tiene que tener el cliente en nosotros, en que hacemos lo que nos da la gana en cada momento, siempre consensuado, ¿no? Pero dijimos, joder, ¿por qué no nos bajamos a esta línea? Hacemos como un rollo japo, que es donde antes, mientras explicaba, estoy yo sentado tranquilamente, me da súper guay. Un rollo chulo mientras, por ejemplo, uno está cocinando, el otro aquí tomando un vino o simplemente comiendo porque se tiene que ir antes o tal. Me encanta. Y también la posibilidad de tener una mesa incorporada en el salón sin que tengamos el muerto en el salón, o comemos en un lado o comemos en otro, porque esas mesas que solemos poner en el salón la utilizamos Navidad y dos días más, con lo cual no le veo un elemento como para que me estorbe durante todo el año. Estoy súper de acuerdo. Te puedo preguntar, pero que nos lo expliques en idioma de no reformista ni constructor, ¿vale? ¿Cómo se sujeta esta pieza? Vemos que tiene una patita ahí adelante, eso está claro, pero sí. Todo este voladizo, mira, ya lo sé, pero quiero que lo compartas. Esta pieza va como con un vaciado perimetral y ese vaciado lleva como un tabloncito ahí que esto, plas, encaja, sí señor, y encaja hacia allá. O sea, va como un puzzle, se mete y ya se sella y se atornilla por debajo. Milímetro. Sí, o sea, sí. Milímetro. Es la leche. Esto va todo con plantillas, tal. Lleva un curro de la leche, pero al final, fíjate, estamos sacando toda la isla de una encimera, más luego hasta el redondo 1,70 m. Le metemos en redondo para que no agobie tanto a la hora de entrar ni se vean esquinas y que tanto se está llevando el redondo, pero que yo le veo súper funcional. Hostia, me encanta. Esta encimera es nueva. Sí, nos hemos salido un poco de la tónica que estamos poniendo siempre, que también nos gusta y es número uno, ¿no?, en encimeras, pero me he venido a una piedra que pegara más por donde estamos, y es una piedra natural, es un campaspero, va hidrofugado. Es cierto que hay que decir una cosa importante de esto, porque la gente va a decir, va, pongo piedra, esto tiene un mantenimiento, cosa que las otras encimeras que solemos poner no, va un hidrofugado que tiene un mantenimiento de un año, año y medio, pues darle una manita, sí, de hidrofugado para que si se te cae una copa de vino no se meta en el poro. Esto es súper poroso, pero creo que le da rollazo, ¿verdad? Es muy, muy bonito. Me gusta también el papel pintado, me gusta cómo viene la puerta, joder, me gustan las lámparas, has creado aquí un ambiente y un lugar súper chulo. Y le falta todavía el toque de cuando vengan de verdad la familia que coge este piso, que vivan, le va a dar la vida de verdad. Vivan, está puesto como lo básico. Vamos a ver el vestidor, pero cuando antes entré... te enseño esto, ¿no? ¿Me contabas algo por aquí? ¿Cuántas veces nos estorban los cuadros? Que si ponemos el espejo, que si se va la luz, tenemos que quitar el espejo, tal. Nosotros esto lo salvamos metiendo aquí todas las telecomunicaciones con dos puertas en la que metemos todos los colectores de suelo radiante, arriba telecomunicaciones y llegas, teléfono, llaves, monedas, tras, lo dejas y ya
te vas a hacer la vida. Una solución maravillosa, porque tienes razón, el cuadro de la luz y todas las instalaciones son un desastre. ¿Eres fiel defensor de que el despacho, la zona de trabajo, el ordenador para mirar las vacaciones, para hacer la compra por internet, todo este tipo de cosas, esté aquí en la zona común, que tú no te aísles en otra parte, ¿verdad? Vamos un poco ligados a lo que estábamos hablando antes de las cocinas, Dani. El tener que estar trabajando en un lado o en otro, puede ser en la cocina, puede estar aquí, no tiene que estar reñido con estar con el resto del mundo. Otra cosa es que tú estés estudiando, que no puedes estar aquí, pero para muchas veces lo que hacemos es jonear el internet, hacer ciertas cosas y tal, creo que podemos estar y generar estos ambientes dentro de un espacio común me parece algo súper interesante. A mí me encanta porque yo en mi casa tengo un despacho, que es una habitación aparte, súper preparada para crear contenido, para hacer directos con varios ordenadores, pero por norma me cojo mi portátil y me vengo al salón porque yo quiero estar con la familia. Claro, claro. Porque lo que voy a mirar no necesito un silencio absoluto, así que esta idea me encanta. Pues eso es exactamente para lo que están estas zonas. Un momento. Esto es chapa, ¿eh? Es que hemos mezclado. ¿Por qué no va a pegar con todo el ladrillazo, las vigas de hierro, una estantería de chapa? 3 milímetros. Si ves lo que pesa, flipáis. Está metido con unos soportes ocultos que van soldados por debajo. Sí, la estantería tiene 2,40. La estantería es una estantería de 2,40. Y la sensación que queríamos hacer, Dani, es que estuviera suspendida y que en esta entrada, que no hay ningún foco, sino que es una bandeja perimetral, se viera perfectamente todo alrededor. Dar la importancia que realmente merece cada material. Va colgada de una manera especial, ¿no? Porque si se vieran ahí unas aletas y unos barraqueros... No seríamos nosotros. Eso estropearía todo, ¿no? No seríamos nosotros. Va detrás del pladur, hay como unas escuadras súper grandes, porque eso pesa entre 4 tíos subiéndole y tal. Va con unas escuadras súper grandes que va soldado por debajo, luego pintaditas un poquito y yo creo que queda. Eso, como que está ahí puesta, que sale directamente de la pared. Oye, chulísimo. Hemos visto la cocina, hemos visto el salón, hemos visto el hall recibidor con la zona de cuadros y hemos visto el despacho. Pero esto solo he hecho nada más que empezar porque hay un montón más de cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar por un pasillo que está así como en medio bóveda. ¡Ni te muevas! Porque continuamos. Oye, John, ese vestidor que hay ahí, eso es de locos, pero luego lo veremos. La zona de sueño la vamos a ver luego, Dani. Antes me quiero detener en este pasillo. Los detalles, cómo hemos querido hacer una media bóveda y justo en el recto partimos todo el pasillo con la vuelta del despacho que hemos visto antes, con un papel, apliques diferentes. Papeles de estos texturizados. Sí, tiene mogollón de cuerpo, parece incluso que es un tejido, duro, ¿verdad? Sí, me gusta. Luego, luz ahí, pero también tenemos dos interruptores. Se puede dar este de estos tres apliquitos que tenemos aquí o este, que quieres más luz, damos todo. Ostras, me encanta ver el redondel de arriba. Es un detallazo, ¿verdad? Es un detalle que tiene que dar un trabajo que no me lo quiero pensar. Bueno, más que trabajo es pensarlo. O sea, el pensarlo porque luego al final va todo con moldes y tal y se puede hacer guay. Es un trabajo bastante artesanal, pero yo creo que luego el resultado es genial, ¿verdad? Y me ha gustado que se acaba de ver ahora al principio que para... Claro, ¿qué ocurre cuando tú llegas con esta bóveda, esta semibóveda al final? Claro. Se ven las tripas. Claro, y ahí es donde tienes que dar la curva y forrarlo todo de madera. Has diseñado esa pieza en laca, la has lacado de blanco y la has rematado colocando las llaves de la luz. Se parece una jugada maestra que si no te paras, tú transitas por el pasillo, tú de esto no te das cuenta porque hay armonía, porque está todo bien. Pues en eso se nota ahí las cositas, ¿no? Ahí es donde tenemos que meter tras. Súper ventanal. Estoy viendo en el piso de enfrente. Dos ventanas correderas, nervio en el medio. Claro, nosotros, mira, Dani, las particiones en las ventanas me gustan más bien poco. Siempre llegamos a los límites que nos da el código técnico de las ventanas y tal para poder hacer las hojas grandes, que muchas veces en fachada no te dejan, pero en un patio interior no tienes ningún problema. Así que toda la luz que podamos meter, fíjate que antes eran pasillos sin luz, que era justo al otro lado de la vivienda, y ahora yo creo que las zonas transitables es súper importante que haya luz. Sí, yo estoy contigo. Y más un sitio así, que la ventana, si la abres entera, es que es muy grande, es que pega, pero que abres esto para ventilar un poco y se acabó. Claro, y además tiene la parte que puedes abrirla entera o tienes la parte que puedes abrir ahí, hostilobatiente, y ya está. Y mira, y cuando cierra, ahí queda, cerradita. Y ese invento que has hecho en este baño. Esto es un aseo. Considero súper importante, zona cocina, de salón y demás. Invitados. El que no tengan que entrar,
a una zona más íntima que quizás es de la vivienda. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues un baño azulejado un poquito a media altura, con sus papeles, también con mucha textura. Esta vez nos hemos atrevido con unas hojas, Dani, que ya sabes que yo no soy nada de eso. Metemos aquí un armario donde tenemos la lavadora, secadora, si es que quieren, el huequito abajo que me preguntáis. John, ¿para ese hueco para qué? Para el rumba. Importante irnos de casa y eso va trabajando, pero fetén. Con el mueble, mismos acabados que la cocina, que la hornacina, que todo lo que hemos visto anteriormente, solamente mezclamos siempre paleta de tres colores. Esta vez es el blanco, el cenicita un poco y el topo. Y ya con sus inodoros suspendidos, otro más almacenaje. Y la verdad es que yo creo que para lo pequeñito que es bastante completo. Da mucho servicio. Cuatro puntos de luz que te vas como a las esquinas para iluminar las paredes, como para darle una luz perimetral también. Sobre todo que entres y que no me ciegue. Yo creo que la luz, Dani, es tan importante en las casas, nada más que lo veas. Siempre las casas que hacemos tenemos que ser capaces de transitar y de hacer toda la vida sin las luces generales, con luces indirectas. Creo que eso es lo que te da cierta paz, cierto rollazo. Y lo que te digo en muchísimos programas, que te apetezca estar, que te den ganas. Creo que la luz es la matrícula de honor. Quiero decir, tú puedes hacer bien la decoración, puedes colocar un papel pintado bonito, puedes dejar los colores, mezclar las maderas, pero como no ilumines bien, queda una bombilla en el medio, se acabó. Está bien, pero se acabó. La luz cambia cualquier estancia. Es algo que quizás nosotros no lo estudiamos mucho, la verdad, no te voy a decir, ya sabes cómo trabajamos y tal, que lo hacemos muy en obra y esto, pero creo que lo que estás diciendo tú tienes más razón que un santo, es que es muy importante. Y nos preguntan muchísimo, seguro que a ti también en redes, oye Dani, pero para hacer una iluminación, mira, si yo tuviera que darle un consejo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el único consejo que le doy es que tenga diferentes encendidos. Porque lo que no puede ser es crear zonas y dar una tecla y que se encienda todo. No puede ser. Es importantísimo el que, fíjate que nosotros en el pasillo hemos puesto una zona de apliques y otra zona con el foseado, porque quizás no necesitas todo el foseado, estás por la noche y solamente quieres esa pequeña luz que te dé ciertas cosas, unas balizas, un tal, esos detalles. Y la iluminación es cierto que también es de las preguntas que más hacéis por redes sociales, y yo creo que para eso necesitaríamos un máster de ver lo que hay que hacer. Pero la estancia te va pidiendo la luz. Bueno, quiero deciros una cosa. Ahora os vamos a dejar con las imágenes que más nos han llamado la atención de esta parte que hemos visto, porque hasta aquí llega la parte 1, queda la parte 2, que será otro programa completo en el que vamos a enseñar maravilla, todo el descanso, porque es que ahí hay mucho de qué hablar. Si estás viendo la parte 1, te recomiendo que vayas rápidamente a buscar la parte 2, que sale una semana después, porque viene toda la zona de descansos, vienen baños, vienen vestidores, vienen las vigas de hierro, vienen cosas súper chulas. Así que nos vemos en la parte 2. Yo soy Daniel Colino. Y yo te lo busco. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! John, cuando sea mayor, vas a hacer mi casa. Joder. Oye, ¿dónde es la siguiente ciudad que grabaremos? Pues no te lo vas a creer, macho. Pero solamente va a ser cruzar así la carretera y ese piso de allá es el próximo que estamos haciendo. ¿Esas ventanas? Te lo juro. He hecho la del vago, ¿eh? Me encanta, tío, me encanta. Te había quedado mal y hiciste lo de la curva por eso, ¿no? Sin querer se torció y quedó la curva. Pero tú flipas, ¿vale? Siempre. Que siempre. ¡Oye, cosa más! Oh, ¡que tiene el cenal, usted, aló! ¿A ti no te da esto el rollazo de cuando vas a un Japón, macho? Aló, hotel delicia, le gusta el hotel, salón, le gusta el salón.